Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, Gente Oscura Fuerte. Aquí estamos con un capítulo más de BDS Mobile. Y bueno, esta semana vamos a tener BDS Mobile de lunes a viernes. Si os acordáis, puse una encuesta tras acabar el mundo tontaco. Bueno, una semana antes de acabar el mundo tontaco, para ver qué juego subo mientras preparo la serie de Skyrim. Y ganó BDS. Así que esta semana vamos a tener BDS. Y a ver. Bueno, antes de empezar, os recuerdo que en el canal, si queréis apoyar, tenemos lo mismo del canal, que si picáis debajo del vídeo a unirse, podéis ver los tres rangos que hay, los tres niveles, lo que cuesta cada uno y lo diré. Y qué nivel es cada que hace cada nivel. Así que bueno, dicho esto, continuamos con la historia y ya está. Hay que hacer publicidad. No, esto no. Aquí. Investigar la escultura. Vamos para allá. ¿Cuánta gente mala hay ahí? Por favor. ¡Qué gente mala! Bueno, dejo que lo leáis si queréis leerlo. Porque yo no me voy a concentrarme porque fijaos cómo me están pegando. Ay, si lo paso muy rápido, parar el vídeo y leerlo con tranquilidad. Que fijaos, me han quitado un cuarto de vida ya. ¿En serio? Esta gente... Vale. Ay, es que me están poniendo de los nervios, Fijaos en la vida que me han quitado. Oh, no, me tengo que matar 500. 500. Ole. Y ahora sé que me queda la tonta ahí. A ver, hija mía. Venga. En fin, a ver, 500. Vamos a ver qué hacemos. No sé. Pegarme un tiro. Sí. Pegarme un tiro. Porque vaya tela. Tengo que matarme 500 amiguitos. Genial. Genial. Ay, me lo he tomado igual. Ay, no digo nada. Venga, va. A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que esto no sea muy aburrido? Bueno, mientras que no estoy mirando al juego, estoy mirando otras cosas. Ya llevamos unos más de 50, pero es que son 500. Son 500 y eso... ¡Buah! ¡Buah! Ay. En fin, vamos a ver. A ver, ¿cómo? A ver, no, es que tampoco puedo gastar monedas. En fin, lo que voy a hacer es una cosa. Un cortecito. Y cuando ya me quede poquito, vuelvo. Bueno, gente, aquí estoy de nuevo. Ya hemos... ya he acabado con toda esta gente. Vaya tela. Sí que he tardado bastante. Pero bueno. Bueno, tanto no he tardado.
Como eran tantos bichos por aquí, ha sido bastante rapidito. Pero bueno, así entre 5 minutos, 20 minutos. 20 minutos no, que digo yo. Entre 5 a 10 minutos, básicamente. Así que bueno. Vale, vamos para allá. Ay. Vamos poquito a poquito. Bien. No me gusta este tío. Vale. ¿Cómo te contaré que es un sacerdote? Ay. Vamos para allá. Ay, qué guay. Este hombre es genial. Vamos a ver. No, no, mira, ya está, facilito. Qué facilito. Ay. Bueno, prosigamos. Bueno. Bien. Vale, vuelve a Terent. Hemos ganado a ese hombre malo. Porque somos los mejores. Somos los mejores. Y ya está. En fin. Hemos vuelto. La iglesia, el guionista, son unos conspiradores. Vale. Vale. Y ahora tenemos que pedirle la dirección a Maidin o Maidin o como se diga. No.
Look at them run a sentry post inside the village. Mm-hmm. Okay. Es de gracia. Y de okay. Vale, y ahora tenemos que seguir. Vale, tenemos que ir a las tierras cíclope. Vale, vamos a ver. Ay. Vale, hemos llegado, qué rapidito. Vale. Ahora tenemos que al lugar misterioso. Oh. Oh, es oh. Vale, ya que estoy, cogemos esto. Vale, eso por ahí. Vale, señor. Oh no, they're injured soldiers. Why are you just standing around? Vale, a ver. A coger el agüita. Que siempre viene bien el agüita. Agüita rica. Le he dado sin querer, perdón. Ay, qué guay. Bueno, derrotas tres bichos. Qué guay. Ya ha muerto un poco. Me he quedado. A ver. Aquí tenemos uno. Se ha muerto. Pobrechito. Y aquí abajo. Vale, aquí abajo hay otro. Ocho más, en serio, tío. Que suelen como con cuentagotas. Suelen como cuentagotas. Y tengo que matar otro más. Venga ya, hombre. Ocho. No uno, sino ocho. A ver. Dos más, a ver, aquí tengo dos más. Venga, va. A ver si va esos dos. Ahí arriba. Es que estoy mirando en el mapa, ¿sabéis? Es que hay que buscar los ocho. ¡Buah! Esto es muy toca narices. Mira, ahí tengo otro. Creo que por aquí puede haber. Mira, aquí tengo dos más. Venga, va. Por favor.
¿Cuándo me pagas? ¿Cuándo me pagas? ¿Me pagas con perlas oscuras? Si es así, trabajo para ti, ¿eh? Si no, no me interesa, ¿eh? Vale, a ver. Ah, vale, es otra misión. Me cacho, sentó. Me he quedado empanado. Vale. Vamos para allá. Si os digo la verdad, me he quedado empanado. Me he quedado muy empanado. Que es en plan. Tú hágame que no me entero. No, modo automático. Así va más rápido. Va andando y va haciendo las cosas. Y ya está. Vale, déjame ver cuánto llevamos. Creo que voy a hacer 5 minutos más y ya está. Porque como he parado tarde el cronómetro, no sé cuánto llevamos en realidad. Ese señor está muy enfadado, ¿eh? Señor está muy enfadado. Señor está muy enfadado. Bueno. Hecho. Voy del Paraguay. Ay. Aquí. Vas a investigar el lugar. Uy. Vale. Creo que he escuchado por ahí una side. Peleando. Vámonos, que esta gente es muy pesada. Esta gente es muy pesada, muy pesada. Ay, vamos a ver. Venga. Sí, tío, sí. Investiga una sala del tesoro del cíclope. Bueno, ya está. Qué rápido, ¿eh? Vale. Eso en verdad, vale. Tío, no me gusta cómo lo hablas. Pareces muy, muy excitado, ¿eh? Vale, tenemos que hablar con el alcalde de Erio. Bueno, vamos para allá. Vamos a hablar con el alcalde. Ay, qué guay. En fin, estamos... Oh, mira, estoy cerca. Vale.
No, un bicho de estos, no. Encima con ruiditos. No, por favor. Ay, por favor. Bueno, creo que le voy dejando ya. Porque. Joder. Ay, ay, Dios mío. No puedo, no puedo, en serio. No puedo porque se está. Y tú, no, por favor. Ay, por favor. Madre mía, guachi. Ey. No, por favor. Estos bichos, en serio, me hacen mucha gracia. Los ruiditos y todo esto me hacen a mí muchísima gracia. En fin, lo voy a dejar por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Y ya veremos lo que hacemos. En fin, tenemos que pescar. Bueno, voy a pescar, ¿qué carajo? Voy a hacer lo de la pesca. Me lo quito de encima. No me gusta pescar. Así que me lo quito ya. No sé cuánto llevaremos. Según el cronómetro 26, pero es que lo he parado tarde. Lo he parado tarde. Ya os digo, lo he parado tarde. Y bueno. Vamos a ver. Pesca. Es bien, una hechicera. A lo mejor es la parca. No, la parca no, la gaja. A lo mejor. O a lo mejor no. ¡Gaga! He subido el nivel 2 de pesca. Ay, por fin he subido el nivel 2 de la pesca. Ah, mira, capacidad de carga, genial. En fin, ahora sí que lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. No me deja. A ver, ahora. Ahora sí. Eso. Pues si os ha gustado el capítulo, dadle un like, suscribirse y comentar nada más genérico. Un saludo, ser buenos, ser felices. Y. ¡Adiós!